Tenim a l'esquerra de tot el Marc Almodóvar, que ha residit a Egipte i ha viscut la revolució egípcia i ha escrit el llibre, ara no recordo el nom. Egipte darrere la barricada, que ha tret l'editorial Virus. Després tenim el Michel Colón, que és membre d'Investigación i escriptor de centenars de llibres i ara mateix una de les persones més importants en la qüestió del debat sobre l'imperialisme, i acaba de publicar Los siete pecados de Hugo Chávez, que ha editat Yulka Edicions. I per últim tenim a Nazanin Armanian, que també és autora de molts llibres, resident aquí a Barcelona, d'origen iranià i una especialista també en qüestions d'Orient Mitjà. I ens acompanyaran i parlaran els tres sobre la qüestió de les guerres, l'imperialisme i el debat que hi ha a l'esquerra. No? La conferència ha sigut titulada L'esquerra i l'imperialisme, i amb ells us deixo, que són molt més interessants que jo. Moltes gràcies. Gràcies. Por favor, disculpe mis errores numerosas en el idioma castellano. Y si no entendió bien dos ponentes que hablan muy rápidamente en otro idioma, disculpe. Yo voy a intentar a explicar cómo es posible la desaparición del movimiento por la paz, del movimiento contra la guerra. En el pasado fue un movimiento muy importante, muy necesario, muy fuerte. Y después la guerra contra Vietnam, una victoria por la resistencia del pueblo vietnamio y sus líderes, y también de la solidaridad internacional increíble con las manifestaciones, con la breve excepción de las manifestaciones impresionantes contra Bush y Blair en solidaridad con Irak contra la guerra, el movimiento ha desaparecido. Cuando hay más y más guerras cada año, y quizás en un año dos guerras, y creo hay que ver cómo es posible. Y yo pienso que la dominación de los Estados Unidos sobre el mundo no es un fantasma, es una realidad. Es la realidad más importante del mundo actual, que es complejo de verdad, pero hay que tener el problema principal del mundo. Yo pienso que estamos en una guerra de recolonización, de reconquista del mundo, de las colonias perdidas en el tercer mundo y también la Unión Soviética, Europa del Este, etc. Y esa guerra de recolonización es absolutamente necesaria por los Estados Unidos porque se trata de un Estado en bancarrota y de una economía en bancarrota también por razones económicas, por razones de guerras, por razones de delocalización. Y la guerra directa o no declarada o indirecta o golpes de Estado, todas formas de la misma guerra, la guerra es el único instrumento para Estados Unidos para mantener su dominación económica sobre el mundo y también sobre los rivales, Europa, Rusia, China y otras. Es decir, que naturalmente la lucha de clase continúa y cada pueblo tiene el derecho y el deber a continuar sus luchas para la democracia, para la justicia social, para su futuro, pero nosotros que viven en el centro del imperialismo, nuestra tarea no es a realizar la revolución aquí o acá, nuestra tarea es impedir a nuestro
nuestros gobiernos, nuestras potencias, a agredir cada país que quiere a resistir y a seguir su camino. Yo fui en Irak, yo fui en Yugoslavia, yo fui en Libia durante las guerras. Y lo que se puede ver en esas ocasiones son imágenes terribles. Son niños en la calle, muertos de los ojos de sus parientes por las bombas humanitarias de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de Bélgica, con el apoyo de España, de sus bases militares. Eso es nuestro deber como gente de Europa, a impedir eso, a impedir el gendarme del mundo de decidir lo que se necesita en ese país y en esa región. Y son dos contradicciones diferentes: la lucha local del pueblo para su futuro, la democracia, la justicia social, uno, y nuestra lucha para impedir que los líderes del mundo puedan decidir en lugar de todos los pueblos. Ya hay realmente una capitulación, no conozco bien ese país, pero en Francia y en la mayoría de los países de Europa, hay una capitulación casi completa de las fuerzas de izquierdas frente a las guerras de Estados Unidos y sus aliados, Francia y otras. Una capitulación casi completa. Y las guerras son declaradas humanitarias o democráticas o para los derechos de la mujer o para, naturalmente, armas de destrucción masiva o terrorismo, que es naturalmente el pretexto más fácil y más útil. Siempre son pretextos. No hay guerras humanitarias. Y las grandes potencias nunca están la solución, siempre están el problema. Esta es la causa profunda de las dictaduras y de todas las políticas represivas en todos lugares. Las razones de esa capitulación de la izquierda, me parece que hay tres razones. En primer lugar, copiar los medios de comunicación. Se sabe que cada guerra está acompañada, o no, está precedida de mentiras mediáticas. Eso se puede ver contra Irak, armas de destrucción masiva, pero se repite en cada guerra: Yugoslavia, Libia, Siria, Costa del Marfil, Mali, Congo, cada guerra se puede demostrar. Pero no hay un examen crítico en la izquierda de los medios de comunicación, cuanto se sabe quién controla los medios de comunicación y quién domina la información. Primera razón, me pienso. Segunda razón, el pretexto de esas guerras es si hay que imponer la democracia en esas dictaduras. Nosotros combatimos dictadores, entonces vamos a introducir la democracia con bombas y los derechos de la mujer con bombas, etc. En realidad, las grandes potencias no les importa democracia o dictadura. Lo que importa es los intereses de los multinacionales. La forma no. Y cuando hay un líder democrático como Chávez o Evo Morales, otros, se van a derrocar con golpes de Estado para instalar a nuevo Pinochet, etc. No es una cuestión de democracia. Y hay una gran ilusión en el norte que nosotros somos la democracia. Y en el tercer mundo, lamentablemente, hay muchas dictaduras. Pero la cosa profunda es aquí. La cosa profunda es, en primer lugar, la democracia en el norte es muy relativa. Es decir, que hay votos, pero las grandes decisiones económicas y sociales sobre el futuro de nosotros y de nuestros hijos e hijas, las grandes decisiones
no se toman en el gobierno o en el parlamento, se toman en la bolsa de New York, de Frankfurt, de Londres, etcétera, y en Bruselas. No hay una democracia. Y también el mundo actual está caracterizado por una dictadura de 200 multinacionales que controlan prácticamente todos los sectores económicos, y las guerras no son para introducir democracia, son para enforzar el control de esas multinacionales sobre el tercer mundo, sus riquezas, sus recursos, la mano de obra, los puntos estratégicos, etc. Entonces, no son guerras para la democracia, son guerras para que la multinacional pueda decidir sobre el uso del petróleo, del gas, de los recursos, etc., y mantener el tercer mundo en la pobreza y en la instabilidad. En tercer lugar, pienso que la falta en la izquierda de Europa una estrategia para terminar con el colonialismo. Yo creo que ahora vivimos también en el colonialismo, con nuevas formas. Como lo dijo, las grandes decisiones se toman en el norte, las decisiones sobre el futuro del sur. Entonces hay una inconsecuencia, que la izquierda en Europa critica a los multinacionales, Monsanto no es bien, los bancos no es bien, ok, pero apoyan a los gobiernos y a los ejércitos, que son el ejército de las multinacionales. Apoyan a guerras que van a permitir a multinacionales a controlar más y más todas las riquezas del mundo y la mano de obra, y provocar la inmigración y todas sus consecuencias. Creo que yo voy a controlar, que no tomo una hora, pero únicamente 20 minutos. Ese me parece el primer punto muy importante. En ese sentido, hay que analizar los conflictos regionales, y yo he analizado los conflictos del Medio Oriente en la estrategia del caos, y recientemente en el libro Yo soy o no soy Charlie, y sobre los vínculos Estados Unidos con terrorismo. Y cuando se dice USA no ha creado Estado Islámico, pero es la consecuencia de la situación en Siria o en Irak, yo creo que se necesita ser más preciso. En realidad, los USA han creado Al-Qaeda. Eso es cierto. Es declarado por el inventor de esas estrategias, Zbigniew Brzezinski. Está confirmado recientemente por Hillary Clinton. Sí, nosotros hemos creado Al-Qaeda. Entonces, hay que pensar por qué. En realidad, la izquierda necesita analizar más la guerra indirecta. Guerra directa es ocupación en el terreno, Vietnam, una derrota. Entonces, los Estados Unidos, que no son estúpidos, elaboran una otra estrategia, se dice en inglés proxy war, la guerra por intermediarios, por agentes locales, la guerra indirecta. Se puede un Estado contra un otro, se puede un movimiento separatista y se puede un movimiento terrorista. Brzezinski inventó la estrategia de enviar Bin Laden en Afganistán para derrocar un gobierno progresista y para provocar la Unión Soviética en su Vietnam y una intervención desastrosa. Esa estrategia de utilizar el terrorismo se continúa en Yugoslavia, Bosnia, Kosovo, otros países después, y se continúa en Libia. En Libia, en 2007 y 2009, la CIA y otras fuentes oficiales de Estados Unidos explican, al este de Libia son los terroristas, los afganes que vienen de Irak, y si Gaddafi va a caer, hay un gran peligro de terrorismo. Bien, es claro,
son documentos oficiales. Y la estrategia de Obama y Clinton es utilizar a esos terroristas de Benghazi para derrocar a Gaddafi, que fue un dictador naturalmente, pero también un dictador con una política social de educación muy progresista a nivel de Estados Unidos, y también una resistencia contra Israel, contra las bases militares de Estados Unidos, etc. Cada dictador tiene dos aspectos. Y fue una estrategia criminal de Washington y de sus aliados franceses y otras a utilizar los peores terroristas para controlar a Libia, con los efectos que vemos ahora, la estrategia del caos, la importación de la democracia con bombas en Libia, vemos los resultados, y también los países de África. Y como un desastre no es suficiente, se van a repetir la misma estrategia contra Siria. Entonces creo que ser más preciso, los Estados Unidos utilizan, organizan, arman los terroristas cada vez que es útil. Y naturalmente se puede que a un momento el instrumento se va a escapar y se va a tornar contra y que va a haber consecuencias que no controlan. Yo no soy en el fantasma que controla 100% de la realidad y que todos sus objetivos se van a realizar naturalmente. Pero precisamente la estrategia del caos es la estrategia de un imperialismo en debilitación, de un imperialismo declinante, y cuando tú no puedes controlar, mejor destruir que ningún rival puede utilizar ese país como socio, etc. Bien. Un otro punto que me parece importante es la relación Siria-Estado Islámico fue un fantasma de los medios de comunicación en Europa, es decir, sí, Bashar ha creado o favorecido al Estado Islámico, etc. En realidad, hay dos tipos de oposiciones en Siria, una oposición progresista, incluso comunista, que quieren cambiar la situación no democrática de Siria y cambiar para una situación mejor. Y naturalmente esa oposición fue silenciada por los medios de comunicación y negada y destruida por Estados Unidos y Francia. Porque lo que los interesa no es la democracia en Siria. Porque si hay una democracia en un país árabe, ¿qué van a decir? Van a decir, el petróleo es nuestro, no es de las multinacionales. Israel se debe terminar con eso. Y naturalmente, ese tipo de democracia, Washington y París y Bruselas no quieren. Entonces, hay que utilizar una otra oposición que viene del exterior, que es la repetición de la operación Bin Laden, mercenarios de todos los países, una juventud desclasificada y perdida y manipulada por las redes de Saudi Arabia con la complicidad de Washington, de Bruselas, de París, manipulando a esta juventud para utilizar como arma de shock para destruir a países sin que se puede ver la presencia y el control de Estados Unidos. Bien, creo que necesitamos realmente a vincular los diversos fenómenos conjuntos y 2 minutos más, bien. Y en manera de conclusión, creo que la lucha de clase naturalmente continúa. El billonario Warren Buffett, número 3 de la riqueza mundial, dice: claro que la lucha de clase existe y mi clase está ganando. Bien. Pero también la lucha de liberación nacional es importante. Es decir, que en los países del tercer mundo hay que formar una alianza para resistir al control de las multinacionales y para definir un futuro independiente. Naturalmente, en esa lucha de liberación nacional hay diversas fuerzas.
la fuerza de la burguesía nacional en oposición a la burguesía compradora, que está la gente de la traición, la burguesía que vende su país al exterior. La burguesía nacional puede ser una parte del frente contra el imperialismo. El más importante es que los obreros, cuando hay, y los campesinos y las clases populares pueden dirigir este frente y para imprimir una orientación progresista, como Chávez, Evo Morales en América Latina. La diferencia entre dictadores de la burguesía nacional en Medio Oriente o en África y luchadores sociales como Chávez, Evo Morales, Maduro, etc., es contundente. Es decir, que la lucha antiimperialista, la lucha contra la guerra, puede suceder únicamente si tú movilizas tu pueblo, y para movilizar el pueblo se necesita la democracia, la justicia, la avance social, naturalmente, y la participación popular. Y eso, naturalmente, es una gran diferencia. Y eso explica por qué es muy difícil para una burguesía nacional y una dictadura a resistir a largo plazo al imperialismo. Pero nosotros también necesitamos no ser sectarios y puros. Es muy bien la revolución pura en su salón, pero en la realidad es más mezclada, es más complejo y se necesita una estrategia muy inteligente haciendo la diferencia entre burguesía comprador, burguesía nacional y la diferencia entre los diversos tipos de contradicciones y la lucha en un lugar y la lucha global. Yo creo que, para concluir, es muy importante reconstruir un movimiento antiguerra en Europa. Eso es nuestra tarea, nuestro deber principal para la solidaridad con los pueblos del sur. Impedir las bombas y los golpes de Estado de ser preparados aquí. Esto es nuestra tarea. Y para esa tarea yo creo que es realmente importante a unir todas las fuerzas. Disculpe, pero la islamofobia en Francia, en Bélgica, existe y está aumentado y es un problema muy grave. Es decir, que hay después el atentado contra Charlie, hay cada día más y más agresiones, especialmente de mujeres musulmanas en Francia, y es realmente un problema. Es decir, que las clases dominantes utilizan el choque de las civilizaciones, el miedo de las religiones y el fantasma que el Islam es un peligro. Y frente a esa política de dividir para mantener su dominación, necesitamos realmente un frente global con cristianos, musulmanes, judíos, se dice laicos en español, bien, es realmente un frente global y para luchar sobre los reales problemas, los reales objetivos de las grandes potencias. Y en ese sentido, creo que la batalla de información, yo he hablado sobre el problema de los medios de comunicación y de la desinformación, esto me parece la tarea principal de nosotros aquí. Investigación no es como presentada en este papel, que es basada sobre información muy vieja, y en realidad investigación es un colectivo de contrainformación, de análisis de las mentiras mediáticas y de construcción de una red de información independiente. Aquí hay Alex Anfruns, que es originario de Barcelona, que es mi joven colega con un pequeño equipo de contrainformación. Alex publica un periódico mensual sobre África, sobre nuestra América y América Latina también. Estamos publicando en francés y en castellano y necesitamos ayuda de cada gente que puede ayudar para contribuir con traducciones, artículos, testimonios, vídeos
y de todos tipos, pero creo y para recibir nuestro boletín internacional, si una persona puede tomar eso por favor y distribuir, hay que inscribir su correo en mayúsculas para evitar errores y de esa manera pueden recibir nuestro boletín gratuito y también contribuir a una red de contrainformación, porque como lo dijo ayer y como lo dijo siempre, si queremos la paz, si queremos el avance social, la primera batalla es la batalla contra las mentiras, la batalla para una información real, y en ese sentido todos somos periodistas. Muchas gracias.